Hoy somos iglesia cerca de ti. Nos levantamos como cuerpo de Cristo y declaramos que el Señor se glorificará ante esta situación. Ahora te daremos unos tips para que vivas iglesia cerca de ti y disfrutes de la presencia de Dios. Primero, alaba a Dios, levanta tus manos y canta alabanzas. Segundo, apaga las notificaciones de tu celular. Dios quiere hablarte y estando en tu casa depende de ti que la presencia de Dios se manifieste. Tercero, toma apuntes. En estos momentos de dificultad, Dios quiere darte la palabra que haga crecer tu fe. Cuarto, toma una foto y compártela en tus redes sociales utilizando el hashtag Iglesia Cerca de Ti y etiquetándonos como arroba un lugar cerca de ti. No podemos verte físicamente en la iglesia, así que comparte tu fe. Es una oportunidad para que impactemos a más personas por medio de las redes sociales. Quinto, medita en su palabra. Somos un lugar cerca de ti y trabajamos por una nueva generación. Y yo no, no necesito tener un porqué para alzar mi voz y darte alabanza. Tú eres grande y yo no, no necesito tener un porqué para alzar mi voz y darte alabanza. Tú eres grande. Necesito más razón. Pienso en tu amor, tu amor, tu amor. Solo pienso en tu amor, tu amor, tu amor. Solo pienso en tu amor. Y yo no, no necesito tener un porqué para alzar mi voz y darte alabanza. Tú eres grande y darte alabanza. Es porque creo, es más que mis emociones, es el poder de tu amor, tu amor, tu amor, es el poder de tu amor, tu amor, tu amor, es el poder de tu amor. Y darte alabanza, tú eres grande.
Comencé a creer todas las mentiras. Hoy mi posición asumo, a mi situación le hablo. Tú me has dado la autoridad, la palabra de Dios en mi boca. Todo va a cambiar, camino lleno. Hoy tu palabra, hoy profetizamos en medio de la alabanza y la adoración. Y yo te invito a que declares la palabra de Dios en tu boca, porque en esa palabra hay poder. Señor, yo sé que tu perfecto amor echa fuera todo temor. Yo sé que tú me guardas en perfecta paz, Señor. Hoy creo, Señor, que tu mano me sostiene, que tú me levantas, Dios, que tú me ayudas, gracia se fortalece en mi debilidad. Y si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que hoy nos alejamos del miedo, echamos afuera todo temor y nos enfocamos en ti, Señor. Mi mirada pongo en el cielo y te adoro, Señor. Gracias.
pies al oír su voz. Por su gracia, Él nos limpió. Cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia, Él nos limpió. Cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia, Él nos limpió. Cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Sí, Dios, tú eres Rey eterno, Señor, nombre sobre todo nombre, Dios. Que mi adoración se oiga hasta los rincones más lejanos, Señor. Yo quiero alabarte, yo quiero exaltar tu nombre. Ese Dios de la creación eres tú, Señor. Escuchó, con ella creaste la luz.
oscuridad, la luz de este mundo murió. Virtual. Si quieres continuar haciéndolos o aún no has iniciado, esta es tu oportunidad. Solo ingresa a www.unlugarcercadeti.com y haz clic en el banner inicial. ¡Preinscríbete!
¿Ya conoces nuestra feria virtual? Es un espacio donde podrás conocer los mejores emprendimientos de personas que asisten a nuestra iglesia. Solo ingresa a www.unlugarcercadeti.com/feria virtual. ¡Hola! Soy una cabeza flotante y te voy a enseñar que hacer nuestras donaciones ahora es muy fácil. Solamente debes ingresar a www.unlugarcercadeti.com en el link Donaciones, llenar el formulario y seguir el proceso. Iglesia, muy buenos días. Un domingo más aquí desde Un Lugar Cerca de Ti, ya con buenas noticias. En nuestro país estamos haciendo pruebas piloto, parece que pronto vamos a estar reunidos en este lugar, gloria a Dios, pero mientras tanto seguimos conectados, seguimos predicando la palabra, deseamos que esta semana que está empezando sea una súper semana para ustedes y que el Señor los bendiga en todas las cosas que van a hacer. Bueno, una de las palabras o de las frases que se volvió famosa en este tiempo, si tú escuchas radio, si lees por internet, periódicos, los noticieros, mucha gente famosa ha dicho que el mundo no volverá a ser como lo conocíamos. Eso se volvió como una expresión común en psicólogos, personas especializadas en la economía, en finanzas, en política, aún en salud. Todo el mundo está diciendo esta frase: el mundo como lo conocíamos desapareció. Pareciera como si después de la pandemia y de este tiempo de cuarentena que hemos tenido, el mundo fuera a ser diferente. ¿Por qué? Lo primero que dicen los especialistas es que ya la parte social va a cambiar. Todo este cuento del distanciamiento social, donde tú no puedes tener contacto con otras personas, saludarlas, darles un abrazo, todo eso está quedando grabado en nuestro inconsciente. De tal manera que ten por seguro que cuando nos digan que ya pasó todo y que podemos ser tranquilos, que podemos ir, tener reuniones, la gente igual va a estar con un poco de desconfianza, como chévere, pero no te me acerques tanto. Si quieres, te firmo que va a pasar que mucha gente durante mucho tiempo va a estar con su tapabocas, van a seguir andando con el gel antibacterial o el gel para limpiarse las manos, muchas cosas, porque la vida de todo el mundo cambió. Y este término de el mundo como lo conocemos no volverá a ocurrir, primero los especialistas dicen que es porque se perdió la confianza social. Pero hay una segunda cosa que estaba investigando, se llama vigilancia intrusiva. ¿Qué es vigilancia intrusiva? Es que de manera obligatoria, si tú quieres viajar, si tú quieres entrar a sitios, tienes que dar la información que antes no se te hubiera ocurrido que te van a preguntar. Te van a preguntar dónde has estado, con quién estuviste. De hecho, vas a tener que dejar tus datos, si has podido salir ya en estos días. Muchos de los sitios donde uno va no te dejan entrar si no dejas tus datos, tus contactos, dónde has estado. Te hacen muchas preguntas para saber si tienen riesgo de dejarte entrar a ese lugar y si acaso se llega a confirmar que estás enfermo, entonces ya saben en todos los sitios donde fuiste, con quién tuviste contacto. Esto tiene un nombre, se llama vigilancia intrusiva. Y no puedes decir simplemente como, no quiero dar mis datos o no puedo decirte esa información, pues simplemente si no la entregas, pues no puedes entrar. Y esto se va a mantener, esto se va a perpetuar. Los especialistas dicen que si vas a tomar un avión, vas a tener que dar toda esa información. Bueno, muchas cosas que antes no eran normales van a ser parte de un nuevo normal. Entonces, este es uno de los términos con los cuales nos tenemos que familiarizar. Pero hay otro término que nos tenemos que familiarizar que se llama reinvención o reinventarse. Es un término que no es nuevo, realmente estudiándolo, esto ya tiene más de una década. Psicólogos, coach, personas que dan recomendaciones de vida, ya lo venían manejando, quizás tú lo has podido escuchar, pero no le habías prestado tanta atención. ¿Por qué? Porque esta crisis hizo que muchas empresas, muchos trabajadores, muchas familias tuvieran que reinventarse. Ahora, hay empresas que sin reinventarse, esta crisis les favoreció. Por ejemplo, si tú conoces una aplicación que se llama Zoom, estos en vez de disminuir,
se dispararon sus acciones, se dispararon sus ingresos, porque la cuarentena no perjudicó a todo el mundo. Hay gente que se benefició. Por ejemplo, las cámaras web de los computadores no hay, no existen, están agotadas, están acabadas, porque imagínate, una empresa que tiene 200 empleados le suplió cámaras web a todos sus empleados, acabaron con el mercado. Las empresas de tecnología que venden esto están súper bien. Entonces la crisis no le pegó fuerte a todo el mundo, de hecho muchas personas se beneficiaron. Otros están normal, ni aumentaron, ni disminuyeron, están normal. Otros están súper mal. Esta semana escuché, lo leí más bien en el periódico, uno de los chefs más famosos de Colombia, que incluso sale en MasterChef, salió por el periódico y dijo, estoy completamente quebrado. O sea, ya no puedo aguantar más, tuve que despedir a todos mis empleados. Ya estamos vendiendo a domicilio, pero estamos vendiendo el 10% de lo que usualmente vendemos. Nuestros restaurantes están quebrados. O sea que muchas personas, en vez de beneficiarse o seguir igual, perdieron. Y este es el común de la gente, muchos perdieron, pero otros hicieron lo que te estoy diciendo. Se reinventaron. ¿Quiénes se reinventaron? Por ejemplo, tú puedes ver los colegios, las universidades, rápidamente se reinventaron. Ellos pasaron todo su contenido a contenido virtual. Ahora los papás nos convertimos en los profesores, en los coordinadores, en las enfermeras, en los profesores, en todo de nuestros hijos. Ya no tienen que ir al colegio, en casa estamos nosotros para hacer todo. Y los colegios nos mandan la información virtual, pero es bueno en la medida que los niños no se están atrasando, las universidades no se están atrasando, porque se reinventaron. Pero mi ejemplo máximo de reinvención es nuestra iglesia, es el ministerio de niños de nuestra iglesia. Ese sí se reinventó. Y esta mañana yo te quiero mostrar solo un video muy cortito de lo que significa reinventarse cuando algo fuerte viene y tienes que reacomodarte para hacerle frente a la situación. Vamos a ver este video y ya regresamos. Niños, ¿ustedes alguna vez habían visto un desfile? ¡Ay, me caí! ¿Dónde estamos? El piso está tan resbaloso y húmedo. Ven y te ayudo, ¡está nevando! ¡Ah! ¡Mira, es nieve! ¡Estamos en Rusia! ¡Es mi país favorito! ¡Mari, ahora dónde estamos! ¡Ay, está calientito! ¡Y mira esta falda tan linda! ¿Qué es eso tan grande? ¿No sabes? ¡Estamos en Egipto! ¡Ay, mira! ¡Estamos en Jericó! ¡Son las murallas! ¡Wow! ¡Están grandísimas! Cuéntanos qué dice la Biblia. ¿Qué pasó aquí? La Biblia nos cuenta que hace mucho tiempo el pueblo de Israel y Josué estuvieron en este lugar. ¡Mira! ¡Estamos en una nave! ¡El día ha estado increíble! ¡Necesitamos un lugar para acampar! ¡Y para eso vamos a buscarlo! ¡Sí! Sí, ¡buena idea! ¿Quieres cantar con nosotras? Caminen en la selva, caminen en la selva. No tengas miedo, no tengas miedo. Un paso, dos pasos, tres pasos, ¡vamos! Ellos dicen que sigue la U. ¡Claro! Muy bien, eso es reinventarse, es un ejemplo. Yo quería que tú lo vieras, primero porque nos sentimos muy orgullosos de lo que nuestro Ministerio de Niños está haciendo, pero segundo porque eso es reinventarse. Nosotros no teníamos nada para los niños de manera virtual, nuestros niños venían a la iglesia, tenían sus clases, pero ahora todo está quedando en YouTube. No solamente los niños de nuestra iglesia se están beneficiando, sino que pastores de otras iglesias me han escrito, me han felicitado, me han pedido autorización para usar nuestro material en sus iglesias. Les hemos dicho, úsenlo, multiplíquenlo, replíquenlo. Igual si ustedes tienen niños, familia que no conoce a Cristo, envíenles esas clases, porque eso es reinventarse. Reinventarse es tener una actitud frente a la crisis y empezar a hacer cosas diferentes. Quizás otro de los ejemplos que a mí me abrió la mente en cuanto a la reinvención fue un día que llamé a pedir un domicilio en un restaurante de donde vivimos. Y es un restaurante que el dueño es una persona de ya, no sé, quizás más de 60 años. Yo simplemente le quería preguntar si ya lo habían abierto, porque la comida de ese lugar me gusta. Y este señor ya adulto, grande,
Me dijo, claro que estamos atendiendo, de hecho nos reinventamos. Y yo, ¿qué? Me dijo, por favor, deme su número de WhatsApp. Le voy a enviar el menú. Y desde ese día, que fue hace como 2 o 3 semanas, todos los días me envía el menú por WhatsApp. ¿Sabes? Él se reinventó. Y tengo una frase para ti esta mañana. Esta frase dice, reinventarse es lo que está de moda. Y no es por moda, más bien es por subsistencia. Reinventarse es lo que está de moda y no es por moda, más bien es por subsistencia. Si no nos reinventamos, probablemente no vamos a subsistir. Estuve leyendo acerca de la palabra reinventarse y profundizando un poquito más, y lo que más me gustó fue un psiquiatra, él es español, se llama Luis Rojas Marcos, y yo te voy a decir algunas cosas, las voy a leer literales para no tergiversar la información, de lo que él enseña acerca de reinventarse. Él dice, reinventarse siempre es algo provocado. Por lo general, no cambiamos si no se nos obliga a cambiar. Eso me gustó mucho, que es algo provocado. Y él dice que es diferente reinventarse a adaptarse. Enfócate un segundo en lo que te quiero decir. ¿Qué es adaptarse? Él pone este ejemplo. Si tú estás en un lugar y empieza a hacer frío, cuando tú sientes frío, te adaptas al frío. ¿Cómo? Te pones una chaqueta o una chamarra en otros países, porque es una grosería en otros países, pero te pones un abrigo. Eso es adaptarse. Y ya estamos completamente adaptados. Si está haciendo frío, nos ponemos un abrigo, y si está haciendo calor, nos lo quitamos. De tal manera que eso no es reinventarse. Reinventarse va mucho más allá de la adaptación, porque tiene que ver con algo inesperado que marcó tu vida y que por lo general fue algo malo. ¿Cómo qué? Como el virus, como la cuarentena, como la pandemia. Eso nadie lo esperaba, nadie estaba muy preparado para lo que venía, pero no es simplemente como que, ay, sí, vamos a ver cómo mejoramos y vamos a esforzarnos un poco más. No, esforzarse un poco más en este momento a mucha gente no le va a servir, porque es que de hecho no hay en dónde esforzarse, porque lo que sabían hacer ya no existe. Reinventarse tiene que ver con que algo nuevo empieza a suceder. Te voy a decir la definición que él dice. Él dice que la verdadera reinvención tiene lugar cuando una persona no solamente cambia su actitud, sino modifica su conducta. Y eso me gustó mucho. Volviendo al ejemplo del señor del restaurante, él simplemente hubiera podido cambiar su actitud y decir, ahora tenemos que hacer una comida más rica para que nuestros clientes quieran comer de nuestra comida y vamos a sonreírles más para que ellos se sientan atraídos a nuestro restaurante. No, eso es un cambio simplemente de actitud. Pero este señor no se quedó en eso, de hecho estoy seguro que consiguió un celular que tenía WhatsApp, aprendió a usar WhatsApp, empezó a tomarle fotos a los platos, empezó a aprender cómo se comparte una lista de difusión de mensajes, tuvo que contratar domiciliarios, ¿me entiendes? No solamente es tener una actitud diferente, sino que reinventarse implica una conducta diferente. Mira esta segunda frase esta mañana, quiero que quede grabada en tu retina y que no se te olvide. Reinventarse no solo consiste en creer cosas en las que antes no se creía, sino en tener otros comportamientos. Me gusta mucho. La palabra reinventarse tiene que ver con tener nuevos comportamientos. ¿Por qué estoy siendo tan enfático? Porque es de lo que está hablando la actualidad en este momento. Tenemos que reinventarnos. Y esto no es solamente para el mundo, para la industria, para el comercio, para la economía, para la educación. Esto tiene que ver con nuestra iglesia, con nuestro cristianismo. Debemos reinventar nuestro cristianismo. Y después dice la frase, para cambiar de rutinas hace falta tiempo, pero también esa voluntad que solo se posee cuando somos conscientes que debemos cambiar. Estas frases no son mías, son de este psiquiatra. Para cambiar de rutinas hace falta tiempo, pero también voluntad que solo se posee cuando somos conscientes de que debemos cambiar. Iglesia, yo quiero esta mañana que tú entiendas algo. Como iglesia,
como cristianos, cada uno de ustedes que me están viendo, viene un tiempo donde necesitamos reinventar nuestra fe, reinventar nuestro cristianismo, reinventar la manera como somos creyentes, porque el tiempo que nos espera adelante no va a ser compatible con el cristianismo con el cual tú venías viviendo atrás. Debemos reinventarlos. Por eso la palabra de hoy, el título, si estás tomando notas, puedes poner como título, por favor, reinventarnos es el único camino. Pon ahí en tus notas, reinventarnos es el único camino. Si tú sigues caminando por el camino por donde venías, probablemente no vayas a llegar a ningún lugar. Quiero que seas consciente en esta mañana que quizás el cristianismo con el que venías caminando hasta ahora no te va a llevar a ningún lugar productivo, a ningún lugar eficaz. Por eso reinventarnos es el único camino. Me gusta lo que dice Proverbios capítulo 14, verso 12. Proverbios 14, 12 dice: delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Yo sé que esta mañana le estoy hablando a muchos cristianos, a muchos que venían caminando en un estilo de vida cristiano incorrecto, pero que para ellos su caminar estaba bien. Y me gusta lo que dice Proverbios, porque dice que a cada persona ese camino le parece correcto. Y esta mañana vamos a evaluar si la manera como venías caminando como cristiano estaba bien. Y si no está bien, este es el momento de reinventar tu cristianismo, reinventar tu manera de creer. Ahora, ten cuidado, porque no puedes decir después, y no me escribas en YouTube, este pastor está diciendo que debemos inventarnos una nueva fe. No, estás perdido, estás completamente equivocado, no has entendido nada de lo que te estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que le añadamos nada a la Biblia. Yo no estoy diciendo que nos inventemos doctrinas nuevas. Yo lo que estoy diciendo es que lo que tú crees, ahora debes vivirlo de la manera correcta. ¿Por qué? Porque reinventarse es hacer algo diferente a lo que se venía haciendo. Si muchas de las empresas que van a salir de esta crisis no se reinventan, no van a salir de la crisis. Van a quedar obsoletos, van a quedar out. Deben reinventarse. Y si muchos cristianos que entraron en este tiempo de cuarentena no salen de la cuarentena y se reinventan, su cristianismo está en un serio peligro. Vamos a ver el ejemplo, un ejemplo en la palabra de Dios, de uno de los hombres que se reinventó de una manera sobrenatural. Creo que es de las mayores reinvenciones de la palabra de Dios. Y es que el término reinventarse es perfecto para hablar del cristianismo, porque reinventarse significa volver a inventar. Y es lo que hizo Dios con nosotros. Él nos volvió a crear, Él nos recreó. Él hizo que volviéramos a nacer, nacimos de nuevo. O sea que este término de reinventarse, que ahora hablan los coach y los psiquiatras y los empresarios, el primero que se lo inventó fue Dios. O sea, esto no es nuevo, esto no fue alguien brillante que se lo inventó. No, el primero que reinventó algo fue Dios. Porque su primera invención, o el original, que fue Adán y Eva, por causa del pecado, fracasó. Pero Dios no se quedó como: no, qué crisis tan tremenda, no vamos a poder salir de este tiempo. No, lo que hizo Dios fue reinventarnos, y nos reinventó a través de Cristo. O sea que tú y yo ya fuimos reinventados, ya nacimos de nuevo. Pero nuestro cristianismo tiene que estarse reinventando. Tenemos que estar teniendo un nuevo comportamiento. Vamos a ver Hechos capítulo 8, verso 3. Y hablar de uno de los hombres que tuvo de las mayores reinvenciones en la palabra de Dios. Este hombre es Saulo de Tarso. Y quiero que veas el verso 3 para poder hacer un antes y un después de la vida de Saulo. Dice el verso 3 de Hechos capítulo 8.
y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. ¿Cuál era la intención de Saulo? Acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Y ahora démonos un salto y vamos a Hechos capítulo 9, versículo 1. Y dice la palabra de Dios: mientras tanto, Saulo, nota bien que ahí todavía se llama Saulo, no ha cambiado su nombre a Pablo, pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Tremendo. Capítulo 8 dice que los quería meter a la cárcel, pero el capítulo 9 dice que ya él tenía mucha ira, mucho odio hacia los cristianos. Y ahora no solo los quiere meter a la cárcel, sino los quiere matar. Así que acudió al sumo sacerdote, fue a donde los líderes religiosos a pedirles autorización para traer los cristianos. Verso 2, les pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarles su cooperación en el arresto de los seguidores del camino. Quiero que veas que esa palabra camino está en C mayúscula, por lo que estamos claros que no es un camino como una carretera, sino que es la iglesia. Así se denominaban los creyentes en esa época, el camino, porque Cristo es el camino. Entonces, Pablo pidió cartas para poder arrestar a los seguidores del camino que se encontraban ahí. Este es Pablo antes de tener un encuentro con Cristo. Este es un Pablo desdibujado, es un Pablo completamente desorientado, y él, por la religión, por ser tan judío y tan fariseo, él cree que perseguir cristianos y matar cristianos es lo que agrada a Dios. O sea, él ve en los otros, en los del camino, en los creyentes, unos enemigos terribles, y él cree que si los mata, le está haciendo un favor a Dios. Ahora voy a hacer un paréntesis en este punto y quiero hablarle a personas que nos ven, que estoy seguro que nos ven, que no son de nuestra iglesia, que son de otras corrientes cristianas y que a veces usan las redes o los chats de YouTube, de Facebook para hablar mal de otros cristianos y creen que eso está agradando a Dios porque creen que los están exhibiendo a los falsos profetas, a los falsos maestros. No, quiero darte una recomendación: no te comportes como un Saulo que cree que matar a otros, matar su reputación, matar su nombre, matar su ministerio, agrada a Dios. Lo único que agrada a Dios es el amor. Entonces vamos a orar por los otros, pero a tener respeto y no asesinar los ministerios de otra persona a través de las redes. Cierro paréntesis, esto no es para personas de nuestra iglesia, esto no es para los que les dan manito arriba a todas nuestras prédicas. Es quizás a los que les dan manito abajo, pero nos siguen viendo. Entonces igual, amamos, te amamos y te predicamos para que un día el Espíritu Santo te cambie esas cosas que son como feas. Pero bueno, estamos viendo a Saulo y Saulo es un perseguidor, es un asesino. Nunca se nombra a Saulo matando literalmente a nadie, pero sí arrastrándolos a los sitios donde los iban a apedrear. Entonces quizás no era un autor material, pero sí el autor intelectual de los crímenes. Pero veamos lo que pasa después en el verso 18. Hechos capítulo 9, verso 18. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas diciendo: Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Verso 21, todos los que lo oían quedaban asombrados. Vamos, yo quiero que mires la pantalla y veas el verso 21 porque esto es lo que se llama reinventarse. Verso 21, todos los que le oían quedaban asombrados. Aquí es donde está la reinvención, en la pregunta: ¿no es este el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén? Se preguntaban. ¿Y no llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los sacerdotes principales? Verso 22. La predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas
de que Jesús de verdad era el Mesías. Qué tremenda es esa pregunta, ¿no? ¿No es este el mismo hombre? Qué raro. Físicamente, en su apariencia externa, era el mismo asesino, pero ahora de su boca salía el mismo mensaje que antes atacaba. Eso se llama reinventarse. Me gusta la pregunta, ¿no es este el mismo hombre? Vas a ver que salimos de la crisis y muchas empresas van a empezar a hacer cosas que antes no hacían y la gente se va a preguntar, ¿no es esta la misma empresa? O sea, ¿no es esta la misma empresa que antes vendía esto? Ahora, ¿por qué vende esto otro? Hay un ejemplo que me llega a mi mente en este momento. Una empresa con la cual tengo contactos comerciales, laborales en mi vida médica. Ellos venden cosas para personas que tienen problemas en su columna. Pero de repente, en la crisis, empezaron a vender trajes que se llaman antifluidos para que las personas del personal sanitario, médicos, enfermeros, instrumentadoras, no tengan contacto con las secreciones de los pacientes, con su saliva, con su sudor. Y a mí se me hacía muy raro, de hecho sé que personas de esta empresa me están viendo y les mando un saludo, porque siguen nuestras prédicas. Pero a mí se me hacía raro que antes vendían una cosa, un material, y ahora venden unos trajes. Y eso pasó así, mira, ¡pa! En cuestión de días empezaron a vender esto. ¿Qué hicieron? Se reinventaron súper rápido. Y entonces yo tuve que preguntarles, ¿ustedes son los que están vendiendo esos trajes? Y ellos me dijeron, sí. Y yo, qué raro, ¿ustedes no vendían era otra cosa? Sí, pero en la crisis hay una reinvención, de tal manera que vas a ver que eso se va a volver súper popular, que si hablaba de una empresa, de un lugar, de una, no sé, alguien que vendía cosas y ni siquiera tenía domicilios, ni siquiera tenía otros puntos de venta, y ahora la gente va a decir, esta no era la empresa, este no era el negocio, usted no era el que hacía otra cosa, usted no era el que era abogado, ahora también es profesor. Se reinventó. Y lo mismo pasó con Saulo. ¿Usted no era el que perseguía a cristianos? ¿Ahora qué está haciendo hablando del cristianismo y ganando cristianos? Por eso para mí Saulo, todavía no es Pablo, sino Saulo, es de los ejemplos máximos en la Biblia de lo que significa reinventarse. Este sí que fue reinventado completamente. Volvamos a ver esa frase que acabamos de leer. ¿Qué es reinventarse? No solo consiste en creer en cosas en las que antes no se creía, sino en tener otros comportamientos, que es como la segunda frase que vimos. Reinventarse no solo consiste en creer en cosas en las que antes no se creía. ¿Por qué me gusta esta frase? Mira, Pablo o Saulo. Saulo no creía en Cristo. No creía en el camino, no creía en el nuevo evangelio, no creía en los creyentes. Entonces, reinventarse no solo es creer en cosas que antes no se creían, número uno. Número dos, sino tener otros comportamientos. ¿Cuáles son los nuevos comportamientos que tenía Pablo? Primero, dejó de perseguir a los cristianos. Ya no los quería matar, ya no los quería meter a la cárcel. Segundo, empezó a predicar el mensaje que antes criticaba. Vital, vital entender. Iglesia, mírame acá a la pantalla. Vital comprender. Reinventarse. Vamos, di conmigo. Reinventarse. No solo es creer en algo nuevo, sino es comportarse de una nueva manera. No solo es creer en algo nuevo, sino es comportarse de una nueva manera. Este mensaje de esta mañana básicamente es para dos tipos de oyentes. Primer tipo de oyentes que me pueden estar oyendo y este mensaje les va a servir muchísimo. Sé que a todos nos va a servir, pero a los que más les va a servir, número uno, es a personas que todavía no están conectados con la fe cristiana. Se están asomando, están explorando, están investigando si les gusta, si se sienten bien. Tú necesitas escuchar este mensaje y reinventarte. ¿Sabes por qué?
Porque el tiempo que viene adelante va a ser fuerte, va a ser difícil. Te dije la primera frase de esta prédica: no volverá a ser como el mundo que conocíamos. Y en este tiempo tú necesitas algo a qué aferrarte. Y ese algo a qué aferrarte, algo en quien creer, se llama Dios. Tú puedes poner tu fe en cualquier cosa, pero yo te quiero recomendar esta mañana: pon tu fe en el Señor, porque Él es el único que puede transformar cualquier situación que estemos viviendo. Tú no te puedes imaginar la cantidad de peticiones de oración que nos están llegando en este tiempo. Y no solamente de crisis económica, de personas enfermas, de personas que se quieren separar, de personas que se quieren morir. Y la única esperanza es Cristo. Entonces, número uno, los que necesitan una mayor reinvención, porque es nacer de nuevo a una vida que no conocen, son los que todavía no tienen a Jesús. Pero número dos, ¿quiénes más necesitan este mensaje? Y reitero, lo necesitamos todos. Pero ¿quiénes más se van a beneficiar de mayor manera de este mensaje? Los cristianos fit. ¿Qué es un cristiano fit? Un cristiano cero calorías. ¿Para qué son las calorías? Ni siquiera nos hemos preguntado. Queremos bajarle calorías a todo, pero no nos hemos preguntado si las necesitamos. Las calorías son la fuente de energía que nos mantiene vivos. Cuando hay mucho frío, las calorías salen y te ayudan a tener calor pronto. Las calorías te dan energía para correr, para levantarte, para estudiar, para aprender, para recordar. Entonces, si tú bajas demasiado las calorías, sí, vas a bajar de peso, pero muchas funciones tuyas van a bajar. Y es curioso porque hay cristianos con cero calorías. ¿Por qué? Porque están desnutridos espiritualmente. Y si no te reinventas, quizás pronto ya no sabrás ni en qué crees. Hoy crees, hoy piensas que crees, pero si tú no te empiezas a alimentar de buenas calorías espirituales, en poco tiempo no vas a saber en qué estás creyendo. Por eso esta mañana tenemos que reinventarnos, y nos vamos a reinventar en tres áreas. Mira esta frase: cristianos reinventados significa que nos vamos a reinventar, número uno, en fe; número dos, en santidad; y número tres, en visión. Nos vamos a reinventar en tres áreas: número uno, en nuestra fe; dos, en santidad; tres, en visión. Y si tú no tienes un cuaderno de notas, es un momento de que tengas tu celular ahí en las notas, o si puedes traer una agendita, tráela, porque vamos a hacer un ejercicio para que sea práctico entender cómo estamos. Primero nos tenemos que diagnosticar ahora para poder saber hacia dónde vamos. ¿Cómo nos vamos a reinventar en nuestra fe? Primero, quiero decirte que la fe es vital, porque Hebreos capítulo 11, verso 6 dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y seguro que esta mañana yo te pregunto, ¿tú tienes fe? Y todos me contestan que sí, porque por eso me están viendo, porque tienen fe. Es correcto, tu respuesta está bien. Tienes fe y crees en Jesús y vas a ir al cielo, y eso está súper bien. Pero es que la fe tiene que crecer. La fe tiene que madurar. La fe tiene que tener sustancia. Tiene que tener carne. Porque si no, cuando vengan los ataques contra la fe, que es la duda y el temor, cuando vengan esos ataques contra la fe, si la fe no estaba fuerte, va a fracasar, se va a caer. Entonces, número uno, tenemos que reinventarnos en nuestra fe. Y vamos a hacer esta mañana un diagnóstico de cómo estamos en nuestra fe. ¿Cómo está tu fe? Hay cinco preguntas para saber cómo está tu fe. Número uno, quiero que evalúes cómo está tu nivel de oración. Te las voy a poner en una diapositiva para que, si estás tomando nota, las escribas. Y si no,
las pongas en tu celular. Pregunta número uno, ¿cómo está tu nivel de oración? En cuanto al nivel de oración, hay varias preguntas que les quiero hacer. De los 7 días a la semana, olvidé decirles una cosa. Estas 5 preguntas las vas a calificar de 1 a 5. 1, si estás muy mal en lo que te voy a preguntar. 5, si estás súper bien. 3, si estás ahí regular. ¿Listo? Primero, ¿cómo está tu nivel de oración? Si quieres, ponlo y la dejamos ahí. Yo les voy dando los punticos y ustedes van a calificar en su casa. Si estás sentado al lado de una persona que no lo está haciendo, dile: no te vas a poder reinventar si no empiezas por hacer caso en lo que te están diciendo. Entonces, anima a esa persona que está sentada contigo a que tenga un cuaderno con un lapicero, con un esfero o en su celular. Pero vamos a contestar esto con seriedad porque nos va a dar un diagnóstico real de cómo estamos. ¿Listo? Si hay niños que me están escuchando, que sé que sí, dile a tu papá: papá, hazlo de verdad, seriamente. Eso, muy bien. Número 1, ¿cómo está tu nivel de oración? Escucha cómo lo vas a calificar. Primero, quiero que pienses si oras todos los días. ¿Oras todos los días? Número 2, ¿cómo vas a saber cómo está tu nivel de oración? ¿Cuánto tiempo oras? En el live que hicimos con Pastor Ernesto Alemán, él dijo: la Biblia no dice cuánto tiempo debemos orar. Estoy de acuerdo. Pero tú sabes en tu espíritu si oraste lo suficiente o no. Entonces, ¿cuánto tiempo oras? No quiero que pongas 1 minuto, 1 hora, 10 horas. En cuanto a la intensidad de tiempo que oras, lo que quiero que te respondas es: ¿oro lo suficiente? ¿Oro insuficiente? Muy poco tiempo. Hablando de tu nivel de oración, ¿solo pides cuando estás orando? ¿Te presentas delante de Dios con una lista interminable de peticiones y necesidades? ¿O tu oración es un tiempo también donde puedes adorar y donde recibes instrucción de parte de Dios? Entonces, ese es el primer punto. ¿Cómo está tu oración? De 1 a 5. En cuanto a si oras todos los días, ¿cuánto oras todos los días? ¿Cómo es tu oración? Si solamente pides, como si fueras una metralleta, papá, dame, necesito, y pides y pides, pero no le das tiempo a Dios que te hable. Súper importante. De 1 a 5. ¿Bien? ¿Está calificado? Necesito que lo hagas de manera visual, que tengas donde ver lo que estás calificando, porque después te voy a dar la tabla donde sale el diagnóstico de cómo está tu vida y saber si necesitas una reinvención. Cosa número 2, evalúa tu nivel de lectura de la palabra. ¿Cómo está tu nivel de lectura de la Biblia? ¿Listos? Les voy a dar los puntos para evaluar. ¿Lees la Biblia todos los días? Muy bien. ¿Solamente la lees como si fuera un periódico, como si fuera un libro de información? ¿O meditas la Biblia? ¿Qué es meditar? Estás pensando, estás recordando, tomas notas. Entonces, ¿la lees todos los días? ¿La lees o también la meditas? ¿La lees y también la estudias? Porque es muy diferente leer, meditar o estudiar. ¿Cómo es meditar la Biblia? Meditar es que la palabra dice que medita de día y de noche.
Entonces tenemos ahí pendiente. Yo que leí esta mañana. Ay, sí, leí cuando Jesús hizo tal cosa, o leí un salmo, un super proverbio. Me acuerdo, estoy meditando. Pero ¿qué es estudiar la palabra? Ahora, no todos los días estudiamos la palabra porque requiere tiempo. Pero estudiar la palabra es esta palabra en griego, ¿qué dice? ¿Qué significa en griego? ¿Dónde en la Biblia dice esto mismo? ¿Quién más lo habló? ¿Esto a quién fue escrito? Es muy parecido a lo que hacemos todos los miércoles al estudiar la palabra. Entonces, ¿la lees todos los días? ¿La lees solamente como trrr, acabé? ¿O la meditas también? ¿La meditas y la estudias o solamente la lees? ¿O no la lees? Listo, de 1 a 5, ¿cómo estás ahí en ese diagnóstico? Tercer punto, ¿cómo está tu nivel de congregación? Ahorita en este tiempo de cuarentena está súper fácil, porque solamente es que le des clic. Ya ni siquiera tienes que madrugar, correr, desayunar, vestir los niños o vestirte tú, no. Pero ¿cómo está tu nivel de congregación virtual? Qué raro decir eso, pero tu nivel de congregación virtual. Está súper fácil de evaluar, mírame acá. ¿Cómo lo vas a evaluar? Nuestra iglesia tiene reuniones de domingo a domingo virtuales. Si no sabes, el lunes a las 7 de la noche oramos por YouTube. El martes a las 6 de la mañana oramos por YouTube. El miércoles a las 8 de la noche hacemos estudio de la palabra por YouTube. El jueves a las 6 de la mañana hacemos oración por YouTube. El viernes a las 6 de la mañana hacemos oración por YouTube. El sábado tenemos reuniones de niños y tenemos sin tapabocas a las 4 de la tarde. Los viernes en la noche hay reunión de jóvenes. A veces los viernes o los sábados tenemos reuniones de parejas o de mujeres. Todos los domingos hay reunión que estás viendo en este momento. De esas 7 reuniones de la semana, ¿en cuántas te conectas? Sé que me van a decir, uy, pastor, pero es que a las 6 de la mañana preciso estoy arrancando el teletrabajo. Sí, eso queda en YouTube. No te cobran nada por llegar a verlo en la noche o activarlo en la noche antes de acostarte. Entonces, realmente en este tiempo, cero excusas. No hay ninguna. Y no quiero que te sientas condenado, solamente que te sientas diagnosticado. Cuando estás en sobrepeso, la báscula no te está atacando, no te está diciendo, ¡uy, está pesado! Pero la báscula te va a decir cómo estás. Porque si no sabes cómo estás, no vas a poder tener un plan de cambio, una reinvención. Esto no te está atacando, te está diagnosticando. Entonces, ¿cómo está tu nivel de congregación de todas esas reuniones virtuales que tenemos? Sobra aclarar que es para personas miembros de esta iglesia. Si eres de otra iglesia, pues tienes que evaluarlo con las reuniones que hacen en tu iglesia. Cuarto, ¿cómo está tu nivel de servicio? ¿Sirves en tu iglesia? Sé lo que van a decir. No, pues en este tiempo no podemos servir porque no podemos congregarnos. Sí, obviamente, pero ¿servías antes de que la iglesia se cerrara? ¿Al menos estaba en tus planes servir? ¿Cómo está tu servicio de 1 a 5? Si alguien dice, pastor, apenas regresemos, empiezo a servir, yo te felicito que vayas a empezar a servir. Pero en este momento, si no estás sirviendo, tu calificación es 1, porque no estás sirviendo. Si te quieres reinventar y empezar a servir, eso es lo que tenemos que hacer. Pero si en este momento, por tiempo, por ocupación, porque no insiste los módulos, por lo que sea, no estás sirviendo, pues califícate de una manera coherente. Mi calificación es 1, 2, no sé. Y quinto, para hacer el diagnóstico de cómo está nuestra fe, quinto, la pregunta es, ¿cómo está tu nivel de evangelismo? ¿Compartes tu fe con alguien? ¿La gente sabe que eres cristiano? ¿Le has invitado a la iglesia? ¿Le has compartido de Cristo? ¿Le reenvías estos links de las prédicas, de las oraciones?
¿Estás tratando de evangelizar a alguien o realmente tú y tu fe, tú y tu iglesia, tú y tu Biblia y así están bien? Evalúa tu nivel de evangelismo. No estoy diciendo evalúa tu nivel de efectividad en el evangelismo. Quiere decir que le has hablado a 10, pero ninguno ha querido ir a la iglesia, entonces no pongas uno. Pues si le has hablado a personas y las has invitado, pues tu calificación es alta, 4 o 5, no sé cuánto es. Que ellos no quieran venir no quiere decir que tú no lo estés haciendo. Pero solamente tú sabes si lo estás haciendo. Estos 5 aspectos nos dejan saber cómo está nuestra fe. Porque recuerda lo que te dije, a la pregunta, ¿tienes fe? Todo el mundo me va a contestar, pastor, pues obvio, tengo fe. Listo. Santiago dijo, déjame ver tu fe por tus obras. Entonces califiquemos tu fe con estas 5 obras. ¿Cómo está tu nivel de oración? ¿Cómo está tu nivel de lectura de la palabra? ¿Cómo está tu nivel de congregación? ¿Cómo está tu nivel de servicio? ¿Cómo está tu nivel de evangelismo? ¿Ya tienes la calificación de los 5? Súmala. Suma los 5 puntos, ¿cuánto te dio? 10, 15, 20. Lo máximo que te puede dar es 25. Si alguien le dio más de 25, eres un ángel. Listo. Ahora les voy a poner la tabla para saber cómo estamos. Resultados de nuestra evaluación. Si te sacaste entre 20 y 25 puntos, eres un Pablo de Tarso. O sea, eres muy pro. Sigue así, vas muy bien. La reinvención para ti es sugerida, pero no es imprescindible. Es decir, vas bien, si te quieres seguir reinventando, dale. Seguramente vas a mantenerte en estos 20 a 25 puntos, pero esta prédica no es para ti. O sea, si quieres apaga. Mentiras, no apagues, quédate. Pero la reinvención para ti es una sugerencia. Estás súper bien. Entre 15 y 19 puntos, vamos, revisa cuánto te dio. Entre 15 y 19 puntos, dice ahí, la reinvención es necesaria. Vas bien, pero necesitas mantenimiento. Esto quiere decir, es como cuando uno va y le hacen la revisión en el concesionario del carro. Le dicen, mire, las llantas todavía le aguantan, pero están desgastadas. O sea, le sugiero cambiarlas, pero si no las quiere cambiar, va a poder andar un par de meses más. Más adelante las va a tener que cambiar. Se le sugiere. Entonces, de 15 a 19 puntos, tú ya necesitas empezar a reinventarte. Puedes hacerlo ya o lo puedes dilatar un poco, pero ya estás empezando a tener el aire de tus neumáticos bajito. Entre 10 y 15 puntos, tú estás en el área de la reinvención obligada. Mejor dicho, ya no te van a dejar salir del concesionario hasta que no hagas el cambio. La reinvención es obligada. Aún estás andando, pero pronto te quedarás varado. Términos automovilísticos. El testigo que te está diciendo pilas, 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 cuidado, cuidado, ya está encendido. El que está en gasolina ya está en la E de échele. O sea, si no le echas, si no le pones combustible, ahí te vas a quedar. La reinvención para ti es obligada, no es, no, yo voy a ver si de pronto. No, tú necesitas reinventarte. Pero si te sacaste menos de 10 puntos, eres todo un Saulo. Es decir, estás en la primera parte de la prédica de hoy, en los versículos primeros de Hechos 9. La reinvención para ti es inmediata. Tienes un alto riesgo de salir a un camino equivocado. Si estás en menos de 10, tienes altísimo riesgo de salirte del camino de la fe. O sea, tú ya has estado mirando otro camino. Ya has estado mirando un atajo para no seguir por el camino que Dios tiene para ti. Y si ese eres tú, ten mucho cuidado. Tienes que hacerle un mantenimiento a tu fe en este preciso momento.
Bueno, número dos, dijimos que nos íbamos a reinventar en tres áreas, ¿te acuerdas? Reinvención es reinventarse, número uno, en fe, número dos, en santidad y número tres, en visión. Ya lo que viene es mucho más cortico, pero vamos a seguir. Hebreos capítulo 12, verso 14, dice la palabra: procuren vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Puedes devolverte un momento a Hebreos capítulo 11, verso 6? Miren lo que dijimos antes: sin fe es imposible agradar a Dios. Pero miren lo que dice después Hebreos: sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12, 14, sin santidad nadie verá al Señor. Y creo que lo que todos queremos hacer es ver al Señor. Sin fe nadie lo verá y sin santidad tampoco. Y lo que nosotros queremos verlo es que Él está con nosotros permanentemente, que nos respalda, que nos cuida, que nos ayuda, que nos guía, que está todo el tiempo. Pero sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos que evaluar en segundo lugar cómo está nuestra santidad. Y podríamos definir santidad como la manera en la que estás llevando tu vida. ¿Cómo vives? Hay cuatro cosas para evaluar la santidad. Aquí no vamos a darles puntaje como en el anterior, simplemente quiero que las pienses. Para evaluar tu santidad debes preguntarte: ¿qué ven tus ojos? ¿Qué les permites ver a tus ojos? ¿Qué ven tus ojos cuando están en la calle? ¿Qué ven tus ojos cuando están navegando en el celular? ¿Qué ven tus ojos cuando tienes el control para elegir la película o la serie? ¿Qué están viendo tus ojos? Número dos, ¿cómo evaluamos la santidad? ¿Qué habla tu boca? ¿Qué cosas están saliendo por tu boca? Número tres, para evaluar cómo está tu santidad, ¿qué amistades tienes? O sea, ¿cuál es la gente con la que tú te rodeas, con la que más pasas tiempo, con la que más hablas, con la que más haces planes? ¿Qué amistades tienes? Y número cuatro, para evaluar tu santidad, ¿cómo manejas tu tiempo? ¿Qué haces con tu tiempo? ¿A qué le dedicas más atención? Eso nos va a permitir analizar y diagnosticar cómo está nuestra santidad. Pero dijimos que habían tres cosas: número uno, fe; número dos, santidad; y número tres, visión. Hechos capítulo 9, verso 12. Aquí pasó algo impresionante. Y dice: le he mostrado en visión. Dios le está hablando a un hombre llamado Ananías y le está diciendo que vaya y ore por Saulo para que recobre la vista. Pero mira lo que dice: le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Vamos, alguien en casa diga conmigo: le he mostrado en visión. Quiero que lo digas una vez más: le he mostrado en visión. ¿Qué ocurrió entre que Saulo se reinventara y se volviera Pablo? Lo que pasó entre un evento y el otro, en la mitad, dice la Biblia, que apareció una visión. Y más adelante, en 2 Corintios capítulo 12, verso 1, ya Pablo es un predicador experimentado, ya ha recorrido, pero mira lo que dice el verso 1: en realidad nada gano con vanagloriarme, sin embargo ahora voy a hablar. ¿De qué va a hablar Pablo? De las visiones y de las revelaciones del Señor. Visión. Lo tercero que un cristiano necesita es visión. ¿Qué es visión? Visión, el viernes tuvieron una súper reunión de oración. Yo no pude estar, pero mi esposa con Samuel y Carolina estuvieron hablando. Si no lo viste, te invito a que lo veas. Del ciego que recuperó la vista. Y los otros le preguntaban: ¿pero cómo la recuperó? ¿Qué fue lo que pasó? Y él, este ciego, no solamente recuperó la capacidad de ver, sino que al recibir a Cristo también recuperó la visión. Y son dos cosas completamente diferentes. Hay personas que con sus ojos ven, pero no tienen visión. No saben para dónde van, no saben qué viene adelante. Y tienen vista,
Sus ojos funcionan, pero de nada sirve que tus dos ojos vean si no tienes visión. Los cristianos necesitan reinventar su visión, ver más allá. Si no vemos más allá, no vamos a saber para dónde vamos. Y lo que me gusta de Pablo es que él dice que tuvo una visión. Para pasar de Saulo a Pablo, tuvo una visión. ¿Cuál fue esa visión? Él vio que un hombre venía y le ponía las manos. Ese hombre se llamaba Ananías. Pero más adelante Pablo dice, yo les predico de las visiones, de lo que yo veo, de lo que está adelante. Quiero ayudarte a evaluar cómo está tu visión y con esto terminar. Que esté al final no quiere decir que sea lo menos importante. Solo te voy a hacer tres preguntas y nos vamos. Se acabó. Primera pregunta para saber cómo está tu visión. Escucha con atención. Piensa lo que te voy a preguntar. Primera pregunta para saber cómo está tu visión. ¿Cada cuánto piensas en que te vas para el cielo? ¿Cada cuánto estás pensando, uff, ya casi me voy? ¿Cómo será el cielo? ¿Cómo será cuando estemos allá? ¿Un día me voy a morir o el Señor va a regresar? ¿Voy a ir a la vida eterna? ¿Cada cuánto piensas en eso? ¿En la semana cuántas veces piensas que vas al cielo? Creo que algunos me van a decir, ni una. Tengo mis pies bien puestos en la tierra. Pues por eso no tienes visión. Porque como no estás pensando que vas a ir al cielo, tu visión está puesta en la tierra. Y tener puesta la visión en la tierra está muy mal. Porque aquí, por mucho que duremos, vamos a estar 90, 100 años. Pero en el cielo vamos a estar toda la eternidad. Segunda pregunta para ver cómo está tu visión como cristiano, no como empresario, no como papá, como cristiano. ¿Has pensado o piensas de manera constante que en el cielo vas a recibir una recompensa? ¿Te interesa la recompensa del cielo o solo te interesa la recompensa de la tierra? Que sea quincena rápido. Que sea mitad de año para que consignen la prima. Que sea no sé cuándo para que me den las cesantías. Estoy hablando de cómo funciona en Colombia. Que llegue el fin de mes para que me paguen los arriendos, que de eso vivo. Sí, todo eso está súper bien porque con eso comemos. Pero te quiero preguntar en cuanto a tu visión como cristiano, ¿has pensado en las recompensas que te van a dar en el cielo? ¿Has pensado que cada vez que sirves a Dios acumulaste recompensa? ¿Que cada vez que le predicaste a alguien acumulaste recompensa? ¿Que cada vez que oraste, que intercediste, que adoraste, acumulaste millas eternas? ¿O eso no te pasa por la cabeza? Tercera pregunta y con esto terminamos. Esta está más dura. ¿Usas tus talentos para Dios o solo para los hombres? ¿Usas tus talentos, tus habilidades para Dios o solo para los hombres? Conozco gente que son unos músicos tremendos. Pianistas, cantantes, guitarristas, súper habilidosos. Y se la pasan de concierto en concierto, de serenata en serenata, pero a Dios no lo adoran. Conozco personas que tienen capacidad de enseñar, de compartir conocimiento, de impartir instrucción. Y se la pasan dando conferencias. O son jefes, o son gerentes, o son managers, o son lo que sea. Pero no hablan de Dios. ¿Tus talentos se los entregas a una empresa? ¿Te los entregas a ti mismo para obtener un lucro? ¿O también de eso que Dios te dio lo destinas para que Él sea reconocido y alabado? Esas tres preguntas, contéstatelas con toda sinceridad. ¿Piensas en ir al cielo de manera permanente? Yo te recomiendo que pienses en ir al cielo, porque allá vas a ir a dar. ¿Piensas que en el cielo hay recompensa? ¿Trabajas por esa recompensa? Y número tres, ¿los talentos que tienes solamente son para servir a hombres, a tu jefe
o a tu empresa personal porque eres independiente, o de lo que tienes, de eso le das también a Dios. Porque si estas tres preguntas finales todas están en uno o en cero puntos de calificación, tu visión está muy mal. Ves, pero no tienes visión. Sin visión, el pueblo se desenfrena. Si tú no sabes para dónde vas, te vas a desenfrenar. Te vas a desenfrenar en las cosas de este mundo. Y esta prédica de hoy es toda súper diagnóstica. Diagnóstico de cómo está tu fe real, no tu fe cuando decimos que creemos, sino la fe con obras. Diagnóstico de saber cómo está tu santidad, porque puedes venir a la iglesia, pero estar rodeado de gente patética, y cada vez que te da un consejo o te invita a un lugar, te hace volver a una vida que tú odias, pero allá vuelves a dar porque tienes malas amistades. O número tres, una vida que solamente se gasta en las cosas de este mundo, pero que no ha comprendido que este mundo se va a acabar pronto. La vida como la conocemos, si los psicólogos y si los financieros y si los políticos dicen que el mundo como lo conocemos no va a volver a ser, nosotros que somos creyentes y que vamos a ir a la vida eterna, menos deberíamos estar pegados a este mundo que ya no va a volver a ser. Tenemos que reinventarnos y empezar a perfilarnos en la vida eterna, que es el lugar donde vamos a pasar más tiempo. Amén. Muy bien, entonces quiero que cierres tus ojos ahí por un momento donde estás. Quiero orar contigo y orar por ti. Número uno, orar primero por todas esas personas del primer grupo de audiencia que les dije. Personas que están asomándose, que están mirando si esto es correcto, si es lo que les va a llenar el corazón, si es el nuevo camino por donde van a salir a caminar. Y hoy yo te quiero dar ese empujoncito que te falta. Vamos, entra a ese camino. Va a ser la mejor decisión de tu vida. Va a ser el mejor tiempo. Te vas a reinventar de la manera correcta. Siento en mi corazón, siento en mi espíritu que muchos de los que me están viendo han tenido esto en su mente. Tengo que reinventarme, tengo que reinventarme. No sé, tengo que reinventar mi familia, tengo que reinventar mi negocio, tengo que reinventar lo que pienso, tengo que reinventar lo que sé, debo aprender más cosas. Todo eso está perfecto. Pero lo primero que tienes que reinventarte es tu vida espiritual. Si no tienes a Cristo, recibirlo y permitirte que Él te haga nacer de nuevo, te haga una nueva persona. Y si ese eres tú, quiero que digas conmigo: Señor Jesús, hoy te recibo en mi vida como mi único y suficiente Salvador. Yo creo que existes, yo creo que moriste, que resucitaste y que regresas y que hay una vida eterna. Y yo quiero ir a esa vida eterna. Y hoy, Señor, te permito que por medio de tu palabra me reinventes en una nueva persona. Y si lo hiciste con Saulo, que era un asesino y un perseguidor de creyentes, y lo convertiste en el mayor predicador y mayor apóstol de la palabra del Nuevo Testamento, creo que también lo puedes hacer conmigo, en el nombre de Jesús. Y quiero orar por todos los que hoy nos hicimos este diagnóstico y nos damos cuenta que la reinvención es urgente. Es inmediata, no podemos salir de este concesionario espiritual, de mantenimiento espiritual que nos ha puesto Dios en esta cuarentena. No podemos salir todavía con los testigos, con las señales encendidas diciéndonos que hay una alarma, que hay una alerta, que hay un posible daño. No puedes salir, yo te recomiendo, no salgas de la misma manera. Te leí lo que dice Proverbios. Pensamos que nuestro camino es correcto, pero al final es camino de muerte. Yo oro por todos ustedes que me están escuchando y le pido al Espíritu Santo de Dios que les ayude a reinventarse en el área que están más flojos. Si es en el área de su fe, si es en el área de la santidad, o si es en el área de la visión, o si son las tres, no importa, no importa. Simplemente tomemos decisiones y vamos a aplicar los cambios que Dios nos va a guiar de hoy en adelante. Bendigo tu vida
y creo firmemente que los mejores tiempos están adelante. No solamente porque Dios vaya a hacer que sean los mejores tiempos, sino porque sin fe y sin santidad nadie puede ver al Señor. Pero como nos vamos a reinventar, vamos a ver al Señor cómo nos respalda y cómo nos cuida de una manera sobrenatural. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bueno, un abrazo, feliz semana a todos. Ya parece que pronto nos vemos, pero mientras tanto, abrazos virtuales. Feliz semana para todos.